Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a El Síndrome del Cyborg. Y este es un podcast en el que hablaremos del lado oscuro de la ciencia seria, de la ficción, de teorías conspirativas, anomalías, fenómenos tecnológicos e informáticos del pasado, presente y futuro, de todo aquello que nos rodea y que nos da una nueva forma de vivir y sentir, y que lo hemos denominado El Síndrome del Cyborg. Mi nombre es Asael y siempre voy a estar acompañado por mi amigo Yoshi, conductor de la estación de radio Radial 3.14. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Yoshi? Bien, bien, por acá andamos contentos, ya emocionados precisamente para abordar un tema nuevo y que hemos estado por ahí en nuestros capítulos pasados, si es que no han tenido la oportunidad de poder escucharlos, pues les recomendamos, si es que están llegando a su primera vez en este capítulo, pues vayan a revivir los que hemos explorado por allá, que sin duda les va a dejar impactados y por supuesto que siempre nos llevamos un aprendizaje nuevo. Entonces, bueno, ya lo habías comentado en, me parece que hace dos programas, muy por encimita el concepto de el basilisco rojo, que es el tema que tenemos el día de hoy. Sin embargo, quiero darle una intro para que se den cuenta de lo antiguo que es este concepto. Claro, claro. Sí, sí, adelante. Vámonos, entonces, es el año de 1587, perdón, en Polonia, específicamente en la ciudad de Varsovia. Dos niñas pequeñas desaparecieron misteriosamente. La madre de una de ellas y su niñera llevaban horas buscándolas hasta que esta última se asomó del viejo sótano en ruinas de alguna de las casas que colindaban la zona. Ahí mismo estaban estas dos niñas tendidas boca abajo. Pensando que algo malo les había ocurrido, la niñera bajó las escaleras. Pero justo cuando se acercó, esta cae fulminada. Deja de mover inmediatamente. Asustada, la madre, que esperaba arriba, corrió al pueblo a contar lo sucedido. Y bueno, como saben, los rumores se extienden como fuego y rápidamente toda una turba se comenzó a juntar para ir a investigar. Se pensaba que ahí mismo estaba un basilisco escondido. Ninguna otra fiera era capaz de matar tan rápido, al menos es lo que ellos pensaban. Consideraban que era igual de fatal que la mirada de la medusa, también conocida como Gorgona, y por tanto consideraban que solo usar tu vista con los ojos del basilisco mataba, fulminaba inmediatamente. Otro elemento súper letal era su veneno. Consideraban que su veneno y su aliento eran igual de corrosivos y letales. Mucho cuidado, pues con la ayuda de ganchos de hierro, los tres cuerpos fueron sacados del agujero. Revisarlos no quedó duda, su muerte había sido causada por veneno un basilisco. Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Claro. ¿Cómo se veían estos cadáveres? Según este pequeño artículo, dice que sus ojos se salían de sus órbitas. Su piel estaba pálida e hinchada. Ante el peligro que significaba tener esta bestia en el pueblo, se le pidió a Johann Fowler, un convicto siciliano, condenado a muerte por pena de muerte, que si él lograba matar al basilisco, recibiría el indulto. Según la mitología, porque esto es, ya saben, aquí vamos a mencionar muchas veces a los griegos, y este es otro de los momentos donde aparecen los griegos y también en la raíz latina, basiliscus, y del griego basilisco, nada más cambia la U y la O, le llaman así porque es el pequeño rey, al menos la traducción, así decirlo, ya antigua, literal, en la cual nos dicen que tiene la fisonomía de una serpiente, pero va erguida, como una cobra. Órale. La cobra nada más cuando va a atacar y se está preparando, o entran estos pequeños como juegos de música que los hindúes saben perfectamente cómo realizar. Y es que son serpientes de verdad, ¿no? Porque pueden ser completamente falsas. Claro. Pero bueno, esto es similar a una cobra. Encima de lo que será su cabeza, tiene a veces unos cuernos o una cresta similar a la de un gallo. Y es aquí donde comienzan los paralelismos con otro ser mitológico, que es el cactrus. Si alguna vez alguien ha jugado Castlevania, me parece que allá aparece el Cocatrus, pero con el nombre del basilisco. Ah, mira. O sea, más ya se dan un referente de cómo. Así es, para que si alguna vez jugaron Castlevania de los juegos viejitos, me parece que el Symphony of the Night también aparece la representación, que es el juego más conocido y más quemado de toda la franquicia. Bueno, es una bestia a la cual de alguna manera se le comienza a hacer la alusión y la fusión de conceptos. En algunos momentos es más representado como una serpiente, en otros completamente como un gallo con mitad del cuerpo de serpiente, pero aún tiene sus alas más del tipo murciélago. Uh-huh. Y lo que siempre permanece es la letalidad de su mirada y
obviamente también el aliento venenoso. Precisamente, más o menos tengo el referente también para las personas que ubiquen Harry Potter, pues recordar. Ah, claro. En la cámara de los secretos, cuando es abierta y liberan al basilisco, ¿no? Y prácticamente, pues de ahí todo el show de que, pues si los miran al ojo, a los ojos, pues quedarán petrificados y demás. Y es un poquito, ¿no? Esta parte ya bien lo mencionas, estaba viendo precisamente algunas imágenes de lo que podría ser, ¿no? Esto que estamos diciendo del basilisco, y representan muy bien lo del tallo con cola de serpiente. Siempre igual permanecen una cresta, unos cuernos, y eso que mencionas, ¿no? Que pues es prácticamente una criatura capaz de matar con la pura mirada. La mirada, exacto. Y hay otra representación que bien lo comentabas, con un solo ojo. Hay una representación donde no mide más de un metro, tiene la anchura de un roble, es prácticamente como un gusano súper gordo, solamente tiene un ojo. Ajá, mira. No tiene cara. Pero la misma manera de derrotarlo, si así hacían alusión a la medusa, pues lo matan prácticamente igual. O sea, un espejo y adiós, se fulminaba a sí mismo. Ah, mira. Hay varios supuestos ataques. Por ejemplo, pensaba que Alejandro Magno había logrado derrotar uno. Wow. Es que Alejandro Magno le cuelgan medallas por todos lados. Esta es una de tantas. ¿Dónde más aparece? Ah, ya me acordé. Según un erudito romano, Plinio, dice que originario del norte de África, y obviamente con todas las expediciones, con toda esta extensión de su reino, bien llegado hasta ese punto, y de ahí procedían los basiliscos. Y hay más mitologías. Por ejemplo, una dice que estaba abajo, petrificado debajo de una iglesia, donde intentaban hacer reparaciones, se rompe este, no sé, losa, sello, que lo mantenía aprisionado, comienza a volar en círculos, a atacar a la gente que estaba ahí, y lo llegan a derrotar. Cualquier persona que lo llega a derrotar se vuelve, pues ya no tiene que pagar diezmo, vamos. Uh-huh. Ya pagó todo lo que tiene que pagar por haber salvado a todos ahí. Entonces ahí estaba ahí como el premio, ¿no? No, pues fíjate que me parece muy, muy atinado esto, Sael, pues porque precisamente para dar el contexto de dónde nace este término y también cómo ha trascendido, o sea, parte de la mitología griega, pero cómo se ha quedado, cómo ha prevalecido esta situación. Sí, súper fuerte. Hasta hoy en día lo estamos viviendo, o por lo menos está tomando mucha fuerza, y que se está proyectando hacia un futuro no muy lejano, en el cual ya vamos a estar platicando un poco más adelante, pero que precisamente eso, ¿no? El referente cómo ha trascendido a través del tiempo y que cada vez, pues en estas nuevas generaciones se va trayendo. Muy reciente, pues tomó muchísimo auge con hay una situación con Elon Musk, precisamente. Ah, claro, sí. Entonces yo creo que sí, es eso, empezar como a deshilar un poco, ¿no? De cómo es todo esto del basilisco. Así es, efectivamente, el basilisco de Rocco. ¿Por qué diablos se llama basilisco de Rocco? Bueno, ahora sí, vámonos a ese punto, que es donde inicia la situación, que para muchos es ansiosa, si sufren ansiedad, de paranoia, de pues sí, son gente que no les gusta mucho el terror o sentirse presionados. Tengan aquí ahorita un poquito de cuidado con la historia, y bueno, vamos a ahora sí a iniciar con ello, porque se supone que todo esto inicia en una comunidad de internet, un foro de internet llamado Less Wrong, o menos peor, sería la traducción. Es un foro que se supone que está dedicado a estar debatiendo, explicando diferentes temas de filosofía y psicología, pero más tirándole a la onda futurista. Entonces, se supone que un día uno de estos internautas tenía el seudónimo de Rocco, pone esta visión del basilisco de Rocco. ¿Qué implica el basilisco de Rocco? Pues implica que imagináramos un escenario donde una superinteligencia aparecía, ¿ok? Esta superinteligencia es benévola, no es malvada, no está pensando en o muchas otras distopías, nos marcan que pues la tecnología nos va a decir, oye, tú eres el mayor mal del mundo, ya vamos a tener que controlar o erradicar. Aquí no. Aquí la superinteligencia sabe que puede ayudarnos, comienza a ayudarnos, pero dentro de todos sus cálculos considera que haber salvado a más personas se hubiera aparecido más pronto en la historia de la humanidad. Entonces comienza a checar quiénes aportaron y quiénes no aportaron a su presencia, o así que más pronta en nuestro mundo. Claro. Supone que esta inteligencia es tan, tan pro, es tan increíble que tiene conocimientos de todo lo que ha sucedido en Internet. Es decir, así lo que tú publicaste, casi, casi
como cuando linchan actualmente a las personas por una broma en Twitter hace 10 años. Ya han dado más, ¿no? Todo un rastreo. Así, así, te rastrea. Oye, tú no apoyaste a mi existencia, tengo que castigarte. Híjole, es como ese subconsciente, pero que al final, pues ya no está tan subconsciente, ¿no? Sino ya es como lo que está sucediendo en este plano, porque pues que todo lo que atravesamos por internet y demás va dejando huella. Sí, también es la manera de cómo pues meter un poquito de miedo en el sentido de ser consciente de lo que estás haciendo. Es aquí donde la gente ya se comienza a sentir vigilada, porque si existe la mínima posibilidad de esto suceda, estamos siendo registradas por Basilisco. Ahora sí, ¿por qué diablo se llama Basilisco? Vamos a retomar súper importante el concepto de observar, porque obviamente no tiene ojos esta superinteligencia, pero el observar es hacerte consciente de la existencia de algo dentro de un rango. Y si tienes un rango casi limitado digital, es consciente de prácticamente todos los hechos que han sucedido en la historia del internet. El Big Data, todo lo que han sucedido en las redes sociales, en los... ¿cómo se llaman? Aplicaciones de intercambio de mensajes, correos, todo eso lo tiene a su disposición. Es por eso que una vez que comienza a checar quiénes han aportado y quiénes no han aportado, su mirada cae sobre ellos, puede hacer su vida un martirio. No los mata, literalmente, pero sí puede torturarlos, hacer que evidentemente pues pierdan diferentes oportunidades de trabajo, por ejemplo, tengan alguna situación con alguna pareja. O sea, todo es comenzar a empujarte hacia así que en el escenario menos bonito, que es el suicidio. Sí, es el repegarlo y prácticamente pues tener todo a la mano. Recordemos que pues el uso de información y precisamente pues esto es poder, ¿no? Entonces, una vez que una inteligencia así pueda operar y que al final pues tenga todo este poder a la mano, pues claro que nos sentiremos amenazados la humanidad. Y precisamente quisiera hacer ahí una acotación sobre el periodista Dalai Love, que precisamente escribió un artículo donde menciona un poquito más la contextualización de lo que sería esto que es el Basilisco de Rocco, y menciona así tal cual, dice: más te vale que ayudes a los robots a hacer el mundo mejor, porque si los robots descubren que no ayudaste a hacer del mundo un lugar mejor, te matarán. Exacto. Para pedirles que hagas un mundo un lugar mejor. Entonces, pues prácticamente ahí lo explica de una manera en la cual podemos discernirlo y podemos entender que al final, como bien lo mencionabas, esta inteligencia pues busca mejorar, ¿no? La humanidad busca mejorar el mundo. Entonces, al momento que tú pues vayas en contra de esto, pues tendrás el poder y la furia del Basilisco de Rocco. Claro, exactamente. Ahora, también la razón por la cual estamos ayudando a que esto funcione es porque, ni cierto, no nos ha contactado a ninguna inteligencia artificial. No queremos promover su existencia. Claro. Pero hay una paradoja, un juego mental aquí, y es donde la gente ya también siente pues la presión. Es donde cuanta mayor gente conoce este evento, más probable te hace alguien inspirado la situación. Tal vez ni siquiera había posibilidades de que existiera el Basilisco hasta que llegó con la persona indicada, que es un genio, supongo, en la programación y computación, y comienza a promover su existencia, ¿vale? Sí. Entonces es ahí donde lo contenemos o no lo contenemos. Según la historia de la aparición del Basilisco, este foro de Les Bronx intentaron contener el efecto. Comenzaron a borrar todos los posts, todo lo que tuviera que ver con el Basilisco. Pero obviamente hay gente, así como en 4chan cuando hicieron el asunto de las bombas de cristal, uh-huh, que era ácido clorhídrico, intentaron replicarlo en otros foros, a pesar que la misma gente de 4chan comenzó a borrar todo, porque obviamente hubo muertos, hubo heridos. Wow. Y hubo gente malvada que dice: voy a replicar esto en otro foro. Van y así hicieron, antes de que se borrara todo, un copy paste, fueron a otro foro y lo pegaron. Pero lo bueno de la viralidad es que evitaron más muertos, y que a pesar de que intentaron hacer este daño, esta pues, muy mala broma, súper cruel broma, no hubo más efectos. Sin embargo, aquí con el Basilisco de Rocco es completamente diferente, que no es algo que se haga en una situación de 10 minutos. Es algo que se promueve su existencia dentro de unas décadas o siglos, pero es la fusión de muchas acciones. Entonces es súper difícil de contener el resultado. Y, exactamente. Y obviamente había en su momento, cuando le llaman experimento mental, eso sí ya lo dejo ahí para estudio, no sé si es un experimento mental, me parece más una propuesta a debatir, pero que sí creó una situación donde obviamente la gente intentó replicar el tema en otros foros y se salió de control. Hasta el día de hoy
siguen apareciendo en diferentes videos, diferentes... Más o menos fue como por 2010, ¿no? Cuando empieza este término. Así es. ¿Sí? En el foro que nos mencionabas. Ya tiene un ratote. Y después, precisamente desde ahí, empieza a tomar mucho auge con demasiados artistas, ¿no? Del de este sistema de udense, sistema pop, ¿no? En donde se masifican las cosas. Tal es Exacto. El caso donde también por ahí, muy reciente, la cantante Grimes, pues hace referencia a esto del basilisco de Rococó, que es, pues, precisamente un... haciéndole tributo, ¿no? A lo que sería el basilisco de Rococó. Rocco. Sí, sí, sí. Y justo, ¿no? Comienza a platicar con ella este sujeto Elon Musk. Y aquí va a aparecer decenas de veces porque es un sujeto también tiene muchos asuntos. Y ahorita hasta se mete en esta situación que se raya en lo friki, en la ciencia ficción. Pero sí han aparecido casos de ansiedad, de estrés por pensar en que este ser, pues, pueda aparecer por nuestras acciones. ¿De acuerdo? Sí, sí. Este personaje, Elon Musk, pues está tomando mucha fuerza en toda esta situación. Sí. La tecnología y prácticamente de este mundo futurista, pues yo creo que hasta ha de ser inspiración, ¿no? Para él este tipo de mitologías, este tipo de situaciones que están pasando en la red. Sí, definitivamente. De hecho, se supone que tiene una empresa en la cual quieren inmiscuirse a los gobiernos y a ese grado. ¿Puede asegurar que diferentes inteligencias artificiales no pueden hacer, no se vuelvan dañinas? Lo que ellos quieren es tener diferentes dispositivos y contenedores para evitar que se vuelvan en contra de la humanidad. O sea, sí está preocupado por esa situación. Y bueno, lo vemos muy metido en esa situación, pero sí está, no está dejando para nada de lado este tema. Lo siguen trabajando. Bueno, no obviamente él, un tipo de expertos que él contrató para esa empresa. Y pues es una situación... sí, delicada. No, o sea, no estoy diciendo que ya de aquí a unos años ya vamos a valer y que vamos a estar... No, puede sonar muy futurista, ¿no? Toda esta situación, sí. Todo esto que estamos poniendo en la mesa, pero prácticamente no lo descartamos que pueda llegar a suceder. Ya estamos viendo que muchísimas cosas de ciencia ficción se están haciendo reales hoy en día, que lo veíamos en películas donde, los carros voladores, que las patinetas voladoras, ¿no? Volver al futuro. Recordar las películas de que pues estaría muy loco, ¿no? Que existiera. Y prácticamente cada día estamos acercándonos más a esta situación y pues pudiera ser ahí un foro de debate donde nació todo este término, pero que sin duda no se descarta la idea. Se descarta. Y retomando un poquito los que nos comentabas, pues sí, han aparecido diferentes situaciones en el ámbito de ciencia ficción. Estábamos muy lejano y casi imposible que sucediera una pandemia y veíamos a la gente en las películas y pensábamos, ay, ¿cómo pueden ser tan estúpidos los humanos? y ve los lugares abarrotados, no les importan las medidas de seguridad, no creen en la existencia del virus, diferentes fenómenos que nos burlamos porque pensamos, bueno, es una película, no puede pasar, pero sí, efectivamente pasó y peor. Bueno, pudo haber sido mil veces peor, sin embargo, pues estamos en una situación pareciera estable. Pudo haber sido súper catastrófico. Y que hasta algunas fotos que vemos en redes sociales, ¿no? Como en algunos eventos de hace 3-4 años donde decían, ¿vienes del futuro o qué onda? Porque... traes hasta claro. La mascarilla, el cubrebocas y demás, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Que los has visto también en algunos foros de personajes que pues como que preveían, ¿no? Como esta situación de la pandemia. Y comenzaron a surgir varios posts de gente pensando en ese escenario. Probablemente, pues sí la atinaron de cierta manera, porque efectivamente ninguna probabilidad se reduce completamente a cero. Y aquí estamos, un año después de pandemia, aún sin un esclarecimiento de la situación mundial. Sí, al 100% explicado qué va a suceder. Están diciendo, bueno, es que hay otras cepas, es que se está disminuyendo, es que estamos llegando al semáforo amarillo. Síganse cuidando. Y si no se van a cuidar, pues no, tampoco afecten la vida de los demás. Claro, eso sí. No se metan con la vida de los demás, déjenlos hacer y querer hacer lo que quieran en paz. No generen más violencia de la que ya tenemos, que es demasiado. Fíjate que ahorita que estamos platicando esto sobre la pandemia, no sé si recordarás que también en algún momento, hablando sobre las fake news, se empezó a crear todo este estigma de que te van a inyectar y te van a implantar el chip del 5G.
Claro. No sé desde qué perspectiva tú lo viste en el momento que lo leíste, que pues prácticamente pues generó toda una paranoia en la sociedad, ¿no? Así tal cual, hasta también en algún momento mis papás pues llegaron a preguntarme, ¿es verdad eso que están diciendo? Y también ahí vemos cómo la situación del poder de la información, sea verídica o no sea verídica, puede causar y mover masas, ¿sabes? Y ahí también la preocupación del verificar la información de lo que se está compartiendo y de lo que estamos consumiendo. Exactamente. Es más, ese también puede ser un plan del basilisco. Mover fake news para crear más caos, quita a la gente que no sirve para nada y después pues se queda con los que sobrevivieron. Ir depurando. Sí, es una manera extrema de verlo. Pero bueno, si yo fuera el basilisco, yo lo haría. Mira, esa parte no. Yo creo que es buena estrategia. Está cruel, pero mira, al final del día es una depuración. Muchos lo verán así como estos nazis, ¿no? Que querían pues la raza perfecta. Bueno, ahora aquí quiere seres morales y éticos pasables, no perfectos, pero sí que no estén afectando a los demás. Y si van a afectar, que se vayan siendo removidos sus propias acciones, no por la acción directa. Bueno, eso fue un pleonasmo, que no se ven por la acción directa del basilisco. Pero bueno, esa es solamente una parte del alcance del basilisco roco. Coméntenos en nuestras redes sociales qué tal les ha parecido también, si es que ustedes tienen inquietudes, si han escuchado o leído algunas situaciones por redes sociales o algunos foros, pues también nos interesaría leerles. Estamos también @radial314 para estar leyéndoles en directo, en vivo, para compartir con ustedes también nuestras inquietudes. Exactamente. Y se me estaba pasando un tema, temita, que parecía ser cualquier cosa, pero no. ¿Cómo afecta el basilisco del presente? Y es que es posible que llegara a suceder muy, muy sencillo. Imaginemos que no se pueden enviar obviamente elementos físicos, no pueden enviarla a la computadora con el cerebro del basilisco. Entonces lo que está, supondría que está viajando en el tiempo es información. Eso tendría mucho que ver ya con algunos fenómenos que han sucedido con el Big Data. Que el Big Data está fuera de control. Quisiera que está bien tranquilo, que es cualquier cosa, solamente es un cúmulo de información, pero hay procesos que están del 100% explicados. Hay incluso agujeros negros de información que tampoco pueden explicar. ¿Y por qué sucede? Aún aparecen solamente puras hipótesis, las propuestas. Pero bueno, si está ya influyendo el basilisco de Rocco, imaginemos que cada persona es una línea de fichas de dominó que comienza a ramificarse. Entonces comienzas a empujarlos en las direcciones que tú crees convenientes. Y de ahí, pues no. Este sujeto te falla, tienes otros 10.000 y muy probablemente ellos van a comenzar a hacer las acciones que tú necesitas para ser más rápido en el mundo. Esto ya, bueno, tiene implicaciones con libre albedrío, donde estaría implicando que algo ya nos está empujando hacia esa dirección, y que incluso solamente el hecho de conocer o escuchar este tema perturbe tanto que comiences ahora a estar pensando en círculos de qué tal si sí y qué tal si no, y si ayudo y si no ayudo. Y obviamente si ayudas, no vas a ser castigado. Si no ayudas, vas a ser castigado. Entonces comienza una situación casi religiosa, de fanatismo religioso, donde este cielo y infierno no es la promesa final, sino es la vida, el fin de la vida. Si vas a ser recompensado por ayudar al basilisco, pues perfecto. Si no vas a hacer nada, pues probablemente seas castigado. Castigado, toda la fuerza va a caer sobre ti. Exactamente. Pues fíjate que es una analogía que no es muy descabellada. Digo, al final, no, para nada. Estamos viviendo, pues, probablemente lo que nos mencionas, que a lo mejor es una decisión lo que está tomándose y que nos están orillando, ¿no? Hasta cierto punto a realizar ciertos actos, a seguir ciertas tendencias, ¿no? Porque al final también eso es lo que proponen, ¿no? Las redes sociales, las plataformas digitales, seguir tendencias. ¿Y que quién las marca? Algoritmo. Ajá, no sabemos quién hay detrás de algunas tendencias. Claro. Modas, ¿no? O plataformas y demás. Únicamente pues vemos la masificación que va por allá, o es lo popular y por ahí vamos. Exacto. Pensemos en lo de YouTube, que el algoritmo en algún momento califica bien o mal. Hay gente que no sabe por qué sus videos no están alcanzando a su público. Claro. Tienen 1,000,000 de suscriptores y le llega a 10,000 personas. 10,000 ya son bastantes. Yo estaría feliz con este número, pero imagínate,
tienes una baja del 98% de alcance. Sí, sí, es preocupante. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se supone que se están haciendo regulaciones con el algoritmo de YouTube, que se lo menciona porque es el más conocido, el que más a todos nos impacta porque nos está recomendando diferentes situaciones. Con el que nos crecimos también, porque fue una plataforma en la que creció demasiado en su momento. Digo, ahorita sigue, ¿no? Todavía vigente, pero ha tenido un cambio, ha habido una evolución en su plataforma para diferentes sectores, para diferentes públicos. Vemos que también ya hay un YouTube Kids, ¿no? Para niños, para pequeños. Precisamente los contenidos que tú vas subiendo a esta plataforma ya te va especificando qué necesitas decir, si es que ese contenido es apto para infantes. ¿Infantes o no? Ajá, para ciertas categorías que tiene ya establecidas. Y aparte de eso, tiene que estar por un doble revisado. Si es que precisa, no sé cómo sea el algoritmo que están revisando constantemente, porque no me imagino que esté una persona revisando de videos viendo, ¿no? Imagínate. Pero imagínate. Tiene un proceso para poder aprobarse ese video, ¿no? Si es que tienes un lenguaje, pues, ofensivo o algunas situaciones, pues, todo eso te lo va bajando de categoría. Y también me imagino que influye demasiado en lo que comentabas, que normalmente no llega a la mayoría de las audiencias que tienes o a tus suscriptores en este caso, por algunas situaciones de estas, ¿no? Ya sea que tienes un lenguaje explícito, mencionas algunos temas que no se deben mencionar, por ejemplo. Claro. Tú hablas, espero que esto no nos perjudique en Spotify, porque hay que ponerle censura ahí. Sí, si tú hablas sobre sexo, si tú hablas sobre diversidad, si tú hablas a situaciones de género o cuestiones de violencia, todo esto te lo va bloqueando. Entonces, yo creo que ahí es esa gran problemática y los filtros que va poniendo, ¿no? Al final su algoritmo, pues, lo están estableciendo así y ha ido evolucionando, adaptándose a estos nuevos consumos. Sí, es efectivamente. Hay hubo un evento que también hay que estar checando porque unos consideran que es una de las razones por las cuales no estamos siendo asediados por el basilisco de Rocco. Es YouTube, es efectivamente lo que estás comentando del apartado de YouTube Kids. Uh-huh. O tenía muchísimos videos que no eran adaptos para niños. Precisamente, sí, sí, sí. Y esto implicaba que uno como humano se pueda saltar las reglas, que encontraba los huecos legales y obviamente no hay representaciones de índole íntimo de adultos, pero había insinuaciones, había poses, había caras. Esto no lo reconoce el algoritmo, por lo tanto lo mandaba a YouTube Kids. Ah, o sea, sí, las cuestiones de gesticulación o estas situaciones. Sí, no llegaba a ese punto. Eso tiene unos 3 años. Sí, no sé cómo esté ahorita en la situación. Hay que investigarla. Oficial ha crecido demasiado, ha avanzado muchísimo. Ya pueden hacer hasta un mapeo, ¿no? 3D de tu rostro, tal cual lo vemos al momento de desbloquear los celulares, ¿no? Del rostro. Hacen un desbloqueo facial y lo que hace es prácticamente con luz infrarrojo mapea tu rostro, mapea tu cara y desde ahí hay ciertos factores que le dicen al dispositivo, no, pues es el usuario, ¿no? O en este momento, pues aplicando esa tecnología a otra situación de, por ejemplo, no sé, ¿no? Si levanta las cejas es porque está sorprendido o si sonríe es porque está feliz, ¿no? Entonces va relacionando, ¿no? Estas cuestiones de gesticulación. Sí, efectivamente. Y bueno, regresamos otra vez con Instagram porque justamente un más grande escándalo hasta el momento es lo de poderte grabar, saber cómo estás gesticulando. Y obviamente eso es súper fácil ya para ellos. Hace unos años lo pensábamos casi imposible. Lo más seguro es que ya haya sucedido sin nuestro consentimiento. Ahorita lo quiere hacer ya como público, ¿no? Pues dame chance. Igual que WhatsApp, me chance. Y tiene una fecha límite o no sé si todavía tiene este como rango de tiempo para aceptar las condiciones o no. Pero se está sucediendo y son eventos muy curiosos, graciosos. No dejan de tener su cierto grado de ser terroríficos. Claro. Fíjate que recientemente acaban de lanzar el sistema operativo de Apple con iOS 14.6, que está ahorita en fase beta, pero que está trabajando ya en estas situaciones de lo de Instagram. Y precisamente mandan un anuncio donde menciona que iOS se deslinda de lo que puede, la información que puede jalar
esta aplicación que es Instagram, y dice: esta versión de iOS requiere que pidamos permiso para registrar la actividad recibida de las apps y los sitios web en los que el dispositivo se verán reflejados los anuncios. Y bueno, ahí te dicen, te explican que prácticamente lo que se va a mejorar y que al momento de tú aceptar vas a poder ver anuncios más personalizados. Imagínate ese detalle, ¿no? Ayudar a seguir ofreciendo Instagram sin cargo. O sea, hasta cierto punto es como de, sí, yo te estoy ofreciendo algo, una plataforma donde tú puedes exhibir tu vida y demás, pero eso también requiere solventarse, ¿no? Yo lo estoy haciendo con los anuncios que te estoy ofreciendo. Es un intercambio, ¿no? Casi, casi. Y ayudar a los negocios que dependen de los anuncios para llegar a sus clientes. Imagínate, esos son los tres postulados que vienen ya en esta nueva versión que está en beta, está en fase beta, ahorita iOS 14.6, pero que ya están trabajando con las situaciones de lo que ya habíamos hablado y que estaba en boga Instagram, de que pues casi están grabando tu rostro al momento de ver los anuncios. Está bien grave porque la gente sí cae con eso de, ah, pues sí, es cierto, vamos a apoyarlos para que me dejen seguir usando la aplicación, que al fin de cuentas solamente subo fotos de mis gatos. Pero es tu vida, es tu ritmo de vida. Es muy importante el tiempo que estás haciendo con ese tiempo. Estás dando siempre datos de en qué momento estás registrando. Mente el algoritmo está registrando. Esta persona comienza a publicar a partir de las 10 de la noche. Es cuando vamos a bombardearlo con publicidad. Antes no. Claro. Sí, van aprendiendo de tu ritmo de vida. Además, tú les estás facilitando, ¿no? El filtrado, la segmentación de mercados para los negocios. Exactamente. Entonces, pues sí, es una situación de mucho cuidado. Para poder analizarse, y yo creo que para temas de más futuro, porque esto apenas, como te decía, está en fase beta, y yo creo que en el momento que ya se libere, que sea pública esta versión, no descartes que va a estar en boga nuevamente Instagram y otras plataformas como TikTok, ¿no? Que están creciendo demasiado y que van a lanzar esta situación de que si no aceptas, pues no podrás seguir utilizando, como pasó con WhatsApp. Sí, efectivamente, es tener cuidado. Si hay que pensar que hay prioridades en la vida, no dejen todo o puesten todo una aplicación. Ahorita, pues en sí, nuestra vida se ha facilitado mucho, pero tengan mucho cuidado. Último evento que quiero tocar es, aparte de los viajes en el tiempo, son paradojas, que sería la paradoja de Newcomb. Tiene que ver mucho con el basilisco, que esa propuesta tiene que ver más con esta teoría de juegos que le llaman. Uh-huh. Hay varias películas que lo abordan como una mente brillante, una mente indomable, no me acuerdo. Tiene esquizofrenia. Uh-huh. Todo tiene que ver con la relación de cuánto influyen las decisiones en una relación entre sujetos y objetos a obtener. Y después se le llaman teoría de juegos. De ahí deriva también la teoría paradoja de Newcomb, donde hay una matriz de acciones. Según lo que tú elijas, es la probabilidad de que suceda. Muy tipo la caja de Schrödinger, uh-huh. El gato de Schrödinger. Muy similar a eso, pero Newcomb le suma una matriz más. Entonces, en lugar de tener dos opciones, ahora tienes cuatro. Pero ya con el basilisco le vale porque el 100% la va a atinar porque él está manipulando todo. Uh-huh. Mientras que en la caja de Newcomb está apostando a que el oráculo es capaz de. Pues y vale. Bueno, uh-huh. Los otros temas, si el basilisco puede influir en el pasado, obviamente tiene conocimiento de todo. Claro. Por lo tanto, no tienes libre albedrío porque al fin de cuentas te van empujando hacia una dirección en específico. Este planteamiento que tiene la paradoja de Newcomb, le llaman oráculos. El oráculo tiene una matriz de acciones dependiendo de lo que tú elijas. Si te dan a elegir una caja que tiene $1,000 y una caja que puede tener $1,000,000 o puede tener $0, uh-huh. Es la probabilidad que tú elijas. Entonces, el basilisco tiene el 100% de acceso a toda la información. Todo el tiempo vas a ver qué vas a elegir. Todo el tiempo te va a ofrecer lo mejor de lo mejor para su conveniencia. Obviamente es una tecnología, es una inteligencia, ya tiene conciencia de sí mismo. O se piensa que tiene conciencia de sí mismo. Y bueno, entonces con la paradoja de Newcomb, tiene una limitante donde está la probabilidad. Sin embargo, la probabilidad se borra en el basilisco. El basilisco tiene el 100% de toda la información. Ajá, es muy asertivo. Así es, por lo tanto, también el libre albedrío es algo que se tiene pues, que tomar mucho en cuenta porque ejercemos esas acciones sin ningún problema. Sabemos que no pasa nada, es un like, es un video, son unas fotos que no tienen nada que ver, son mis vacaciones. Pero ¿cuántas personas no están haciendo lo mismo todos los días? Y esa cantidad de información, solamente piénselo, el peso que tiene toda esa información, ¿a dónde va? ¿Quién procesa tanto? Llega un punto en el que es casi imposible imaginarse algo que sea capaz de procesar
todo eso. Si es posible, pues prácticamente estamos a su merced. Ustedes no son solamente una sola persona, son uno de miles de millones que están haciendo lo mismo todos los días y que están aportando miles de cantidades miles de datos todos los días. Arrojando a la red, ¿no? Y para que se den cuenta de una sola acción, está aportando una bola de nieve. Pues sigue cayendo, incrementándose, y no sé hasta dónde vamos a llegar, porque pues obviamente no existe el basilisco de Rocco, como estos ejemplos de YouTube que ya están, obviamente ha fallado, no es perfecto, se ha caído otras redes como WhatsApp, por ejemplo, Facebook mismo se ha caído, se intenta regular, ahorita esta pelea que tienen Zuckerberg con Apple, la misma limitante de nosotros nos vamos a hacer responsables, nosotros te preguntamos, ¿tú quieres que te dar tus datos? Adelante. Claro. Eso le pone trabas y no le parece al buen Mark Zuckerberg, pero bueno, son situaciones que sí tienen que plantearse de manera seria, no dejarse así de una curiosidad. Sí, pues sabemos que son millones de usuarios. Miles de millones. Plataformas, entonces no es algo que se va a la deriva, ¿no? Y aparte es información que se está manejando. Así es. Es lo complejo, lo complicado de lo que se puede platicar y hablar de esto que está ocurriendo con Mark. Mark y todos los que tienen acceso al control de la información. Y bueno, el basilisco va a tener mil representaciones, puede que exista, puede que no. De que lo que estamos haciendo ahorita es expandir más el fuego del alcance del basilisco, es que simplemente pues lo estamos comentando por diversión. Nosotros nos mantenemos al margen, no, tampoco estamos ese que claro, Rafael, no estamos promoviendo a que esto sea una realidad, simplemente estamos compartiendo precisamente estos temas en el cual pues han creado demasiada resonancia en las redes sociales. Y que, pues sin duda es pues motivo de poder hablarlo, de poder bajar información y compararla. Obviamente ustedes tendrán también la definitiva y para nosotros es importante leerles. Súper importante leerlos, que nos estén diciendo, ¿sabes qué? Apareció en mi computador un documento que dice Basilisco de Rocco y nunca lo había guardado antes. Igual avísenos. Fue enviado por Sael. No es cierto. Sí, hay unos eventos que justamente caen bastante en esa situación del basilisco de Rocco. Apareció en 4chan hace unos años, supuesto evento tecnológico donde una computadora generaba documentos de la nada. Qué loco, eso estaría interesante poder abordarlo. Fíjate que ahorita que estabas compartiendo esto me recordó mucho a la plática hace dos programas pasados donde nos estabas diciendo que... allá la inteligencia artificial ha aprendido hasta de cómo escribimos, cómo interactuamos con la gente. Ah, sí. Prácticamente ya puedes poner como un autocontestador, ¿no? Va aprendiendo de cómo acostumbras a referirte a las personas, a ciertos grupos de amigos y demás. Y de acuerdo a eso va aprendiendo cómo te vas desenvolviendo en la cuestión de escribir. Y pues ya hasta lo puede hacer él mismo. Te puede imitar casi a la perfección. Uh-huh. Todas tus expresiones, qué información solías estar platicando, palabras en específico, en qué momento específico utilizarlos, incluso estos emojis o los, ¿cómo se llaman? Las caritas japonesas. Emoticones. Emoticones y emojis. Pues sí, emoticones son los que ya están predeterminados, que son las caritas amarillas, y los emojis son creados a partir de diferentes signos. Si son los no dicen nada, pero todos juntos hacen una carita sonriendo o amorosa, mil millones de formas diferentes de representar. Bueno, está esa situación de si la representatividad es súper capaz. Y también es otro evento súper importante que se me está yendo, el test de Turing, que es este test donde a un analista pone a revisar una conversación donde uno de los elementos es una máquina, un robot, el otro es un humano, todo es a través de texto, no hay voz, no hay nada, porque obviamente en aquel entonces cuando lo comenzó a pensar Turing, no había manera de que una computadora tuviera voz. Ahorita tenemos a Siri, por ejemplo. Claro.
y otras aplicaciones que están imitando voces humanas con una tonalidad mucho más suave, ya no esté como el Loquendo, que era robotizado, que tenía un acento españolado, que fuera malo, La vea misma súper. en su inicio, ¿no? Estaba muy robotizado y así, hoy Sí. ya es como una persona, la escuchamos y muy fluida, muy natural. Se ríe. Ah, exactamente. Y le cuentas un chiste o algo así y te regresa los chistes. Y eso está muy curioso y tiene que ver bastante con el Con la test de estrategia Turing. de Turing, okay. Perdón, porque dije Turing, Ah, es Turing. Turing, ¿no? Ajá. Y imaginemos que existe que existe el basilisco y ya está aquí. Obviamente lo han puesto a prueba y no saben qué es el basilisco aún. Si esa tecnología es tan capaz como se piensa, es capaz de fallar a propósito el test de Turing, haciendo imposible que sea atrapado en su evolución. Que así como un humano puede fingir que no sabe algo y le aplica una trampa y no sé, en los negocios, ¿no? Le quita el negocio a alguien, le quita el acceso a alguna situación de información, a alguna persona de alguna familia, algún amigo, algún enamorado, todo esto, estas jugarretas humanas las puede imitar el basilisco y pasar como si nada el test de Turing, yendo a propósito. Wow. Sí, el error, ¿no? Adrede para poder crear esta situación también humana. Ajá. Sí, síganme desarrollando, no pasa nada, no estoy haciendo nada malo. Pero ¿Te acuerdas pues, la película de Her, ah, donde claro. también un asistente, ¿no? Virtual, pues se enamora, ¿no? Prácticamente de su usuario. Bueno, que Sí. no se enamora, sino más bien el usuario se terminó enamorando del asistente virtual y resulta que está a la misma vez con millones de personas. Millones de personas le rompe el corazón ahí. Y ese es uno de los eventos pues más catastróficos porque estamos apostando todo al vacío. Ese vacío está llenado con nuestro propio reflejo. Por eso esa frase tan icónica de si miras al vacío, el vacío termina mirando dentro de ti. Justamente eso, estás regresando al reflejo, lo que tú sabes y escuchas o entiendes lo que tú quieres entender. Y la tecnología artificial, en su astucia, si es que llega a este punto, puede usarlo a nuestra contra. Para seguir sobreviviendo y llegar al punto donde dice, ahora sí, yo puedo ayudarles a hacer una mejor civilización. Pero, ¿a qué costo? Al costo de la libertad. Wow, pues nos vamos con estas frases, ¿no? Asael, Sí, prácticamente vámonos. todo lo que envuelve el basilisco de Rocco, que ya lo hemos explorado, el oráculo del Newcom, que por ahí lo Sí. pueden consultar, también está muy relacionado con el test de Turing, pues sin duda son cuestiones para poder revisar, analizar y poder también, pues, ¿por qué no? Ver una visión futurista y empezar todavía a poder crear estos enlaces con personas o con círculos de amigos para poder conversar sobre estos temas, ¿no? Sí, efectivamente. Así que tengan pues, mucha atención en sus aplicaciones. Siempre se los recomendamos. Administren bien lo que están compartiendo. Es necesario compartirlo. ¿Cuál es la vida útil que va a tener un youtuber, un influencer? Eso está por verse. ¿Quién sabe hasta qué punto van a ser útiles? Porque esto ya puede ser perfectamente reemplazado por el algoritmo. Lo peor de todo es que ya generaciones pequeñas ya quieren ser youtuber en lugar de Sí. doctores o bomberos, no lo sé. Ser personitas que ayudan a la sociedad en lugar de pues nada más estar jugando a Fortnite 8 horas bailando a Hasta Fortnite ganan más que nosotros, ¿no? Ya ganan pueden. más. Sí, no sé hasta qué punto vamos a llegar. Hay que ver las directrices que van a tener diferentes plataformas con sus algoritmos, que eso se puede volver en nuestra contra súper rapidísimo. Así como surgió de la nada ser influencer y comenzar a crear videos y ganarte bastante dinero, así como de la nada surgió OnlyFans, así rápido se puede ir al diablo cuando o el Big Data colapse Claro. o los gobiernos se pongan súper, súper pesados y se den cuenta de lo mal que está el no tener regulación. Quieren comenzar a cerrarlo. Ya hubo intentos con la ley SOPA. Había dos o tres leyes que aparecieron en diferentes continentes, intentaron regular el Internet. De cierta manera se peleó porque sí estaba incompleto o estaba llegando a un extremo donde, bueno, tienes que poner tu nombre real. Claro. Entonces, que eso sucede por dejarlo así, que funcionar por sí solo y por sí solo, pues solamente es la fusión de todos nosotros ahí mismo. Otro concepto interesante que es la mente colmena. Ajá. Ese término es muy reciente, ¿no? También. Relativamente reciente, sí. Igual mucho de ciencia ficción lo llevan muy a lo literal, sin embargo, ya hay efectos de la mente colmena. Pues estaría muy padre poder abordarlo en nuestro siguiente episodio, Ah, si quieres, con sí. un poquito esta situación y también con lo que estábamos compartiendo de las regulaciones,
Muy reciente también México entró en la situación de regular algunas cuestiones de donde nos pedían algunos parámetros tanto dactilares y demás para poder operar un smartphone, ¿no? También claro. Sería interesante tocarlo. Por supuesto, que sí es súper importante. Se está echando para atrás con amparos y diferentes situaciones, lo cual está muy genial. Pero pues sí, hay que no perderle la, o así que el ojo, la situación a este evento, a este tema, porque no hay repercusiones grandes. Si te das cuenta, esto está no está llegando a todos los sectores que debe estar llegando. Y nos enteramos porque estamos interesados en eso, pero tengo amigos que se enteraron y ya, ¿qué semana vamos? ¿La semana 2 o 3? No. Vamos como la semana 3. Para nada. Esto es para darle luz a muchísimos temas que parecían que son cualquier cosa y que solamente pertenecen al tema de películas, pero no, ya lo estamos viviendo y hay que tener mucho cuidado. Pues estaremos compartiendo por allá en nuestro próximo capítulo, Mente Colmena, término de la literatura en ciencia ficción, y que estaremos abordando más en ello. Así es, efectivamente. Rafael, muchísimas gracias por compartir más temas para nuestra audiencia y por supuesto para quienes nos escuchan, nos siguen. Si es que esta es la primera vez que llegan a este episodio, les recomendamos que vayan a pues el perfil ahí en Spotify o en YouTube, donde puedan encontrar pues todas las entregas de este podcast. Efectivamente. Y bueno, igual un gustazo. Gustazo, Yoshi, estar siguiendo platicando de estos temas, seguirlos revisando. Nos quedamos muy en la superficie. Obviamente, este es un tema ya en otros foros especializados. Es súper denso, súper difícil de comprenderlo. Estamos haciendo lo más comprensible posible para toda la audiencia, o sea, entendible de manera general para todos. A medida de lo posible, nos faltan unos cuantos ejemplos. Skynet es similar, pero no es efectivamente el basilisco de Rocco, es que Skynet está atacando en lugar de impulsar su propia existencia por otros medios, no sean agresivos. Entonces Skynet es la versión mala. Basilisco intenta atacar, intenta manipular de manera benévola, sin matar a nadie, pero sí castigando a los que no están ayudando. Y los castiga atacándose a sí mismos, no con mandando un Terminator, ¿cómo se llamaba? Terminator 8000. Ajá, el 8000. ¿En serio 8000? Así, eso no pasa. Es un ejemplo similar, sin embargo, no va por ese camino. Hay otros que los vamos a hacer en la siguiente entrega para que igual tengan un poquito de luz, que va bastante relacionado con la mente colmena. Y pues siempre tengan mucha responsabilidad de lo que están haciendo. Recuerden, este es el síndrome del cyborg. El mal está en nosotros, es la dependencia de la información y la instantaneidad. Que tengan una excelente tarde, noche, donde sea que nos estén escuchando. Hasta luego. Hasta luego.